Muy buenos días, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada día, en su programa Con el Consumidor. Hoy ahí es un día muy especial, hay una cantidad de noticias interesantes. Los medios están hoy revolteados. La gente es interesadísima por conocer las últimas noticias, pero vamos a comenzar hablando de la inauguración anoche de esa brillante Feria del Libro. Caramba, qué bonita fue, qué bien, qué interesante. Yo creo que mi ex discípulo Rafael la Antigua se la lució anoche con un discurso magistral, muy bonito que habló. También la feria, lo importante de esa Feria del Libro es que está dedicada al Vaticano, ¿no? Y entonces ellos mandaron una delegación muy, muy importante. El Papa habló a través de una grabación que envió con su representante, y el representante de él también leyó un discurso muy, muy bonito. O sea que fue algo interesantísimo. El presidente Fernández, Leonel Fernández, cortó la cinta que dejó inaugurado ese evento tan importante para el país. Porque aquí en esa feria, señores, la gente no sabe valorarla quizás. Hay mucha gente, yo sé que la mayoría la valora, pero hay otros que no, que dicen eso es un acto cualquiera, no. Pero tiene una trascendencia tan grande. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto el talento, la capacidad, la inteligencia de muchas personas del país que no se conocen, y también se dan a conocer las obras más destacadas que se han escrito durante los últimos años y este último año más bien, y se da a conocer todo el movimiento creativo y todo lo que se refiera a la educación del pueblo se pone de manifiesto en esa feria. Hay cantidad de pabellones, hay que yo voy a después hacer un voy a ir con uno de los muchachos para hacer un pequeño reportaje para traerlo, para darle a conocer a ustedes parte de lo que es la feria y el contenido. Eso fue el acto principal, se llevó a cabo en el Teatro Eduardo Brito, en el Palacio de Bellas Artes. Así es que ya ustedes saben, más tarde yo sé que ustedes van a estar interesados, interésense por leer y por conocer el contenido de la feria, cuál es la motivación, por qué se celebra, cuáles son las personalidades que cada año se destacan y se dan a conocer al país como talentos y como personas que han producido libros y todo eso. Es algo maravilloso. Yo no sé por qué eso tiene una motivación. A menos a mí me motiva mucho, y a todo el mundo debe de motivarlo y de interesarlo a leer, porque leer es parte integrante, parte importante de la vida. El que no lee está, bueno, como si estuviera durmiendo. Vamos a seguir comentando. Hay tantas cosas de qué hablar en el día de hoy, pero creo que el programa, vamos a seguir hablando. Ahí está lloviendo ya, gracias al Señor. Están recomendando que se cuiden. Hay una niña que se deslizó por una chorrera, una de esas que hay cantidad aquí, y la niña se fue y la encontraron por allá, por cerca del aeropuerto, creo que fue. No sé, la mamá, los padres están desesperados porque la niña tenía 5 años, creo que es, y era muy muy trabajadora, muy tranquila, muy estudiosa, y muy era la flor de su casa, el motivo de vivir de esa familia, y ya ustedes saben cómo se encuentran, están destrozados. Yo lo siento muchísimo, me solidarizo con sus familiares y sé lo grande y lo triste que debe de ser perder a un miembro de la familia en esas condiciones, y sobre todo a una niña comenzando a vivir. Vamos a seguir hablando de tantas. Yo quisiera tener mucho tiempo para comentarle a ustedes. Hay quejas. Ayer presentó un señor una queja que a mí me impactó. Y yo dije, cónchole, voy a hablar de eso, porque tengo que decirle a la gente que a veces hay cosas que no son meramente de la responsabilidad de nosotros como orientadores de los consumidores. Es que la gente se está quejando de que algunos productos que venden ya pre-envasados, pre
ya preparado, tienen menor peso del que dice el envase. No es así, sí, es verdad. Dice que cuando lo compran y van y uno lo compra lo que le venden y cuando llegan y lo van a pesar tienen 2 y hasta 3 onzas de menos. Oye, eso me dio mucha pena. No es problema de nosotros como responsables de orientar a los consumidores. Eso es un defecto, ni de los tampoco de los distribuidores. Los distribuidores compran lo que le llevan los empresarios que hacen el producto, que preparan el producto, y también a ellos a veces se les escapa porque somos humanos y los que están trabajando por hacer las cosas rápido, quizás echan menos del contenido que deben de ponerle a los productos y por eso es que llegan a las manos del consumidor con el menor peso posible que tienen. Pero eso no es para alarmarse, eso se puede corregir. Estaba anoche leyendo y puse una nota que yo dije, bueno me entorpecí, me impactó esa información y dije que la iba a comentar con ustedes. Hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Ahí está, por ejemplo, no quiero hablar del caso de Sobeida, no quiero hablar del caso de Bin Laden, que ya eso es un caso ya que está ya más que manejado y que ya la gente conoce todo. No hay nada que se pueda decir. Por eso vamos a hacer una pausa para pasar a otro tema. Adelante. Sí. En Supermercados Bravo estamos para ayudarte. Aprovechate porque el galón de...